Hola mis amigos y amigas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial de Edit Crochet. Hoy vamos a aprender a realizar una funda para un libro. En este caso yo tengo esta Biblia, que vean, el empaste ya está muy gastado, se está raspando, vean, está súper gastado de esta parte. Y pues yo, para que ya no se siga lastimando, lo voy a cubrir con un tejido, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer aquí, voy a jalar el centro, ¿verdad? El centro del hilo o lana, lo que ustedes vayan a utilizar. No se preocupen. Ustedes pueden utilizar el material que tengan en su casa, sea de algodón o sea acrílico, ¿verdad? En este caso, mi material es acrílico. Es acrílico. Acá dice que puede usar la aguja número 5 milímetros, pero yo tengo el cuatea. Se puede agarrar el ganchito y tejer perfectamente, ¿verdad? Entonces acá comenzamos con un nudo corredizo y yo voy a tejer mi funda de esta manera, ¿vean? Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Tengo 35 cadenas y lo que voy a hacer es medir, ¿verdad? Vean, 35 cadenas es suficiente, ¿ven? Y al estirar ya hasta sobresale, ¿ven? 35 cadenas hice para esta funda. Y lo que voy a hacer ahorita es subir con dos cadenitas, ¿ven? Dos cadenas. Y voy a tener acá mi primer vareta. Me salto a la cadenita número 34, tomo lazada. Y voy a realizar mi segundo punto alto. ¿Ven? Y así voy a continuar por toda esta fila realizando un punto alto. ¿Ven? Esta lanita es matizada, es acrílica. Pues me la acaban de traer y la verdad que me encanta, a pesar de que es acrílico, esta lana no pica, es muy, muy suavecita. Y pues dije yo, ¿y ahora qué hago con un ovillo nada más? Pero bueno, se me vino esta idea de cubrir la Biblia, ¿verdad? Esa Biblia es de mi esposo, la mía es más pequeña, pero la mía la voy a hacer con otro color, ¿verdad? Y la voy a hacer tal cual les estoy mostrando acá en este tutorial. No olviden suscribirse, compartir en sus redes sociales, activar las notificaciones, dejar su me gusta, su comentario, ya que de esa manera nos apoyan. Muchísimas gracias, familia. Vamos creciendo día con día. De verdad, muy agradecida con todos ustedes. Acá, vean, seguimos tejiendo con puras varetas. Vean. Puras varetas. Y al final vamos a terminar con la misma cantidad que teníamos de cadenas. Vean. La verdad que esta funda es bastante fácil. Ustedes lo pueden hacer de un solo color, que no sea lana matizada, para poder ponerle decoración, ya sea de corazón, de flores, de hongos, de nubes, o lo que a ustedes más les guste. Vean, aquí estoy llegando al final de esta cadena de base
Y estoy terminando con 35 varetas. ¿Vean? 35 varetas. Y queda bien bonita esta lana matizada, ustedes. Y pues vean delante de ustedes, yo quiero medir. Quiero medir, vean, que llega cabalito, vean. Llega justamente esquina con esquina, vean. Es muy fácil de realizar esta funda. Espero ustedes la puedan realizar, ya sea para sus agendas. Aquí vamos a levantar dos cadenitas, girar nuestra labor y vamos a empezar a tejer varetas normales o puntos altos normales, ¿verdad? Aquí estamos tomando lo que son las dos hebritas a la hora de tejer, ¿ven? De esta manera vamos a continuar hasta finalizar la vuelta número 2. Y bien, mis amigos, acá llegamos al final de la segunda vuelta y como pueden darse cuenta acá, donde hicimos las dos cadenitas de altura, en la segunda cadena vamos a estar realizando nuestra última vareta o último punto alto, ¿ven? Y de esta manera nos tiene que quedar, ¿ven? Y entonces en cada vuelta vamos a repetir esta secuencia. Dos cadenas, giramos la labor y empezamos a tejer varetas, ¿vean? Recuerden contar en cada vueltecita sus 35 varetas, ¿verdad? ¿Vean? Entonces yo voy a continuar hasta llegar al otro extremo. Bien, mis amigos, pues acá estamos nuevamente finalizando la vuelta 3 y tengo dos cadenas. En la segunda cadena de altura hacemos el último punto alto o vareta, ¿vean? Y como pueden darse cuenta, esta es la secuencia que vamos a seguir. Dos cadenas de altura, giramos la labor y empezamos a tejer nuevamente varetas, ¿vean? Hasta finalizar lo que sería acá nuestra cuarta vuelta. Y bien, amigos, acá estamos llegando al final de la vuelta número 4 y como pueden darse cuenta, siempre que finalizamos tenemos dos cadenas y en la segunda insertamos el ganchillo y hacemos nuestro último punto alto o vareta, que sería número 35. Pues vean, acá tenemos cuatro vueltas, vamos a seguir hasta tener lo que sería el largo deseado, que sería de esta manera, vean. Vamos a continuar acá, vamos a poner el tejido y vamos a continuar tejiendo hasta llegar acá a la siguiente esquina, ¿verdad? Hasta que el tejido llegue a la siguiente esquina y luego nos vemos y les cuento cuántas vueltas realicé yo para esta biblia. Bueno, pues mis amigos y amigas, ahorita lo que vamos a hacer acá es costurar para empastarlo, ¿verdad? Acá vamos a tomar lo que son 1, 2, 3 vueltas de varetas que van hacia adentro. Así, vean, vamos a doblar y contamos 1, 2, 3 que van afuera. De esta manera vamos a costurar. Bien, yo voy a empezar por acá. Vean, esta hebra la podemos esconder ahorita que vayamos tejiendo. La jalamos para poder esconder, vean. Y pues acá ya seguimos tal cual les muestro. Vamos a ir costurando para cerrar acá de esta parte, ¿verdad? Vean. Y bien, llegamos acá, vean, jalamos muy bien, muy bien, para no dejar suelta nuestra lana o nuestra costura, vean. Y entonces acá vamos a insertar la aguja lanera por dentro, y entonces ya la pasamos, vean. La pasamos todita por dentro.
Y pues ya acá adentro vamos a hacer un nudo o un remate, como ustedes le conozcan, vean. Yo paso y aquí voy a hacer un nudito, vean. Un nudo para asegurar mi labor y acá jalo nuevamente y ya puedo cortar esas dos hebritas que tengo por ahí, vean. Ya lo corto y me queda costurado. Acá puedo cortar también ya esta. Estiro y nos queda de esta manera, ¿ve? Entonces vamos a hacer lo mismo en esta parte. ¿Vean? Vamos a costurar también en esta parte. Tenemos 1, 2, 3. Serían 3. Acá con naranja, 1, 2, 3 con el corinto. ¿Vean? Entonces voy a empezar también por acá, ¿vean? Y acá dejamos esta colita para amarrar después. ¿Vean? Entonces ya empezamos a pasar así de facilito y a costurar. A esta yo no le voy a poner apliques ni nada, ya que es una biblia para mi esposo. Y pues la verdad, pues no, ¿verdad? Entonces, ya si es una biblia para mujer, ustedes le pueden poner corazones, flores o lo que ustedes más les guste. Vean acá, yo lo que voy a hacer es cortar y pues acá voy a amarrar por dentro. Vean, voy a hacer dos nuditos bien fuertes y pues ya me toca lo que es esconder esta hebra. Vean, y entonces acá como ya lo escondí, corto. Lo mismo hago con este y regreso. Pues vean como ya terminamos acá, así nos tiene que quedar este bordecito, vean, tres vueltas hacia adentro, vean este borde y ahora jalamos lo que es la pasta del libro o lo que vayamos a forrar y lo metemos ahí, vean, ya sea solo la pasta o también pueden meter estas hojitas pues que no tienen nada, estas hojitas de la Biblia no tienen nada, es como, y acá ya empieza lo que es el índice y todo eso, vean. Entonces lo insertamos y así mismo vamos a insertar la otra parte del libro, por ejemplo, mi Biblia, y vean, así queda de bonita. Vamos a retirar un poco la cámara para que ustedes puedan ver cómo queda de preciosa. Vean, queda muy, muy linda, así queda del otro lado también. Vean, está muy, muy bonita. A mí me ha encantado utilizar esta lana matizada para este proyecto. Espero que les guste. No olviden suscribirse, compartir en sus redes sociales, activar las notificaciones y dejar su me gusta. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en un próximo tutorial.